tofu? Por favor, termina tu desayuno primero. ¡No! ¡Quiero jugar primero! De todos modos, no me gusta. Tofu, no está bien dejar tu comida de esa manera. Deberías agradecer por tu comida y comerla respetuosamente. El primer día de Acción de Gracias. Esta es una historia muy vieja. Es del año de 1620, cuando unos peregrinos llegaron de Europa en un barco llamado Mayflower, a la costa este de los Estados Unidos. Hemos llegado a esta nueva tierra y la haremos nuestro hogar ahora. Llamémosla Plymouth. ¡Sí! Y esta gran roca, por la que Plymouth es reconocida, será llamada la Roca Plymouth. Nos estableceremos aquí. Y así los peregrinos estuvieron ocupados tratando de establecerse en su nuevo hogar. Pero habían llegado en pleno invierno, con muy pocos recursos y nada de comida. ¡Oh! Es un invierno muy difícil. Casi no tenemos comida. Los hombres fueron a pescar cualquier pez que consiguieran en los lagos congelados, pero no será suficiente. ¡Sí! Y la enfermedad ha invadido a nuestra gente. Ya hemos perdido a muchos hombres y mujeres fuertes. Es muy difícil cuidarlos sin la comida y los suplementos apropiados. Sí. Mira lo que ha pasado con nuestro hermano James Chilton y su esposa. Ambos murieron, dejando sola a la pequeña Mary Chilton. Pobre Mary. Solo tiene 13 años. Pero sin su madre y su padre cuidando de ella, tendremos que asegurarnos de que esté a salvo. Y así Mary fue puesta bajo el cuidado de los otros peregrinos. Pero fue una dura enfermedad, y la gente moría de frío extremo, falta de comida, y la enfermedad había venido a establecerse. Esto significó que Mary tuvo que trabajar duro. Muchas de las mujeres mayores entre los peregrinos habían muerto. Y el trabajo que quedaba debía repartirse entre todos. Mary se encargaba de cocinar y lavar para los hombres y jóvenes cuyas esposas o madres habían muerto. Entonces, un día en marzo, dos extranjeros llamados Samoset y Squanto visitaron el asentamiento. Ellos eran indios nativos que vivían en la tierra. Hola, colonizadores. Bienvenidos a su nuevo hogar. Gracias. ¿Quiénes son ustedes? Yo soy Samoset. Soy el líder del pueblo Abenaki. Y este es Squantu, de la tribu Wampanoag. Hola, Samoset y Squantu. ¿Cómo es que hablan tan bien el idioma? Yo he tenido experiencias con otros colonizadores que lo hablan. Vemos que tenemos problemas con la comida. Aquí Squanto puede enseñarles cómo sembrar comida en este suelo. Y así los peregrinos hicieron nuevos amigos y aprendieron a sembrar comida en su nuevo hogar. Aprendieron que al usar pescados como fertilizantes, los cultivos crecen mejor
Con la ayuda de Squanto y otra gente de su tribu, los peregrinos sembraron una sana cosecha de frijoles, calabazas y maíz. Para celebrar la cosecha, los peregrinos invitaron a la fiesta al rey Massasoit de la tribu Wampanoag. Los hombres del rey Massasoit ayudaron a los colonizadores a cazar para el festín. Y una gran fiesta de maíz, carne rostizada, pasteles y frutas fue disfrutada por todos. Los peregrinos dedicaron ese día a estar junto a sus amigos y a su familia y agradecer a Dios por la abundancia de buena comida. Y el amor de la gente en sus vidas. Ya entiendo, Kia. Debemos agradecer por la abundante comida que tenemos. Comeré respetuosamente lo que sea que me sirvan. Eso es maravilloso, Tofu. Estoy orgullosa de ti. Hola chicos, aquí estamos nuevamente y ¿qué crees? ¿Te acuerdas lo que te dije la semana pasada de que íbamos a visitar un país que finalmente íbamos a empezar a viajar virtualmente a otros lugares que ya nos pertenecen a México? Y el país que nos tocó, te debes de acordar, que es Canadá. Y acabamos de ver algo bien importante que tiene relación con la clase que vamos a explicarte el día de hoy. Pudiste ver en el video cómo fue la historia de la colonización en Estados Unidos, porque primero fue en Estados Unidos. Y todo lo que pasó allí, se tomaron esas costumbres, se tomaron en Canadá y en otros países. Y te estoy hablando de algo que vamos a realizar el lunes 11 de octubre, que es el próximo lunes. Te estoy hablando de la celebración de Acción de Gracias. Pues ya lo viste en el video, cómo llegaron los colonos, cómo llegaron a Estados Unidos, cómo desembarcaron, cómo se fueron relacionando con la tribu que habitaba en ese lugar. Pero finalmente no tenían suficientes reservas, no trajeron suficientes reservas para consumir, para alimentarse mañana, tarde y noche. Y fueron pasando los días y ellos fueron agotando sus reservas, de tal manera que se quedaron sin comida. ¿Y qué crees que les pasó? Si no comemos, si no bebemos, ¿qué nos pasa? Pues nos deshidratamos, empezamos a debilitarnos, hasta que finalmente uno muere. Y eso le pasó a este grupo de colonos. Empezaron a morir de inanición, por falta de alimentos. Y empezaron a morir y a morir y a morir y no sabían qué hacer, porque desconocían esa tierra, desconocían las técnicas de siembra, de labranza, el tipo de agricultura que se desarrollaba, las semillas, todo lo que hacían esta tribu de indígenas, ellos desconocían y empezaron a morir. Hasta que un día vino una persona de la tribu y les ofreció lo siguiente. Les trajeron fruta, les trajeron semillas y les mostraron que su principal fuente de alimentación consistía en las mazorcas de maíz. Nosotros las conocemos aquí en México como elote y también las hacen en esquite y en tamalitos y en un montón de cosas que ya se me antojaron y me dieron hambre. Pero frutas y semillas les trajeron. Y los colonos, con todas esas frutas y semillas, ¿qué crees que hicieron? Aprendieron cómo esta tribu
sembraba esas semillas y empezaron a cosechar, a tener alimentos. Las personas de esta tribu también les compartieron alimentos y de esa manera la muerte se empezó a alejar de ese lugar, porque aproximadamente murió como la mitad de los colonos que se habían establecido en esas tierras. Estas costumbres que iniciaron en Estados Unidos las toma Canadá, porque gracias a esto que hicieron, ellos eran un pueblo agradecido con Dios. Y les estoy hablando de los colonos. Un pueblo agradecido con Dios en todo tiempo y en todo momento. Ellos nunca dudaron de que las cosas iban a cambiar. Ellos tenían confianza en Dios. Ellos tenían la certeza de que algo iba a suceder y todos los días daban gracias y pedían por ese milagro. El milagro se llamaba comida y les llegó a través de este personaje, de esa tribu. ¿Sí? Así que empezaron a hacer una celebración que se llama Día de Acción de Gracias. En ese día se consumen muchas frutas, muchos postres deliciosos, pero también le insertaron algo nuevo que se llama carne. Pero no cualquier carne, no, la carne era de pavo. Un pavo horneado que, de acuerdo a cómo fueron trascendiendo esas costumbres, se hacía relleno o se hacía sin relleno. Pero el pavo horneado estaba y quedaba delicioso. Era el platillo principal. Y entonces se invitaban unos a otros a comer y la mesa se hacía grande, grande, grande. Esa mesa grande abarcaba muchas, muchas personas. Pero, lo más importante, daban gracias en todo tiempo y en todo momento. Y una palabra que quiero que tú recuerdes todos los días, que el reto para MLK va a ser dar gracias todos los días, aprendernos el versículo y no dejar de repetirlo en todo momento, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, a todas horas. El Primera de Tesalonicenses que nos dice que debemos de ser agradecidos con Dios y que debemos dar gracias en todo momento. No vas a dar gracias nada más cuando, wow, viene y te dice tu papá o tu mamá, mira, te traje tu iPhone última versión. Y tú dices, gracias Dios. O luego pueden decir, mira, te traigo los modelos Adidas, el último que acaba de salir, edición 2021, tómalos. Nadie más en el colegio los tiene. Y tú dices, wow, gracias Dios. O te dicen, aquí está el Nintendo con los juegos que acaban de salir en enero. Y tú dices, wow, gracias Señor. No, no siempre vas, o sea, no vas a dar gracias nada más cuando te esté yendo bien. Y cuando te está yendo mal, ¿qué vas a hacer? Por ejemplo, se te rompieron los zapatos. Y papá y mamá no tienen para comprarte otros. ¿Y qué vas a hacer? Tienes dos opciones. Hacer un berrinche, tirarte al suelo, patalear y decir, ¡no, no, no! ¡Yo no voy a la clase con mi maritoña! ¡Porque mis zapatos están rotos! ¡No! ¿Cuál debe ser tu actitud? Tu actitud debe de ser, Señor, gracias. Porque sé que este proceso de zapatos rotos no va a ser para siempre, pero gracias porque sin importar que estén rotos todavía tengo zapatos. Hay mucha gente allá afuera que no los tiene, así que gracias Señor por mis zapatos rotos, porque yo voy a llegar a la escuela contento, feliz y confiado en que tú me vas a proveer un nuevo par de zapatos. O también te dicen, te vas a la escuela y tú dices, ¿y mi lunch? Y te dice tu mamá, pues ahí te hice huevito con frijol. Dices, ¿qué? O sea, ¿qué te sucede, mamita hermosa? Yo soy del MLK. Yo, huevito con frijol. Para que me vean en el salón y me digan, ay, ahí viene el pobrecito de la clase.
No, mamacita, así que ten tu lonchecito y cómete tú tu huevito con frijol, porque yo, para nada. ¿Me estás entendiendo? ¡No! Tú no vas a decir así. Tú vas a decir, gracias, Señor. Te doy gracias por este huevito y este frijol que mi mamita con tanto esfuerzo me ha preparado. Me lo voy a llevar a la escuela y lo voy a comer con mucho orgullo delante de mis compañeros. ¿Por qué? Porque tú me estás dando alimento. Gracias por este alimento. Si alguno de mis compañeros se burla, yo le voy a decir, gracias, amigo, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y este alimento del que te estás burlando es rico en proteínas, en calorías y en nutrientes para mi cuerpo. Y yo no me siento apenado de que este alimento se encuentre hoy en esta mesa para que yo tenga sustento. Y así tu compañero va a aprender que tenemos que dar gracias. Nos den frijolitos o nos den unos ricos hot cakes. Te den huevito o te den una rica tortilla rellena de queso y camarón. ¿Me estás entendiendo? Gracias en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. A partir de ahora, eso es lo que vamos a empezar a hacer. Todos los días de nuestra vida. Desde en la mañana, en la tarde, en la noche, de madrugada, a la hora que se requiera. Tú vas a decir, gracias Dios, gracias porque yo tengo y tú me das lo que tal vez otros no tienen. Y yo debo de ser agradecido con lo que tengo. Y esto es lo que hicieron los colonos, agradecidos de tal manera que invitaron a la gente de la tribu a compartir la mesa con ellos. El Día de Acción de Gracias, que 4 años después de que sucedió todo este proceso del que te hablamos en la historia que vimos a través del video, 4 años después se empezó a quedar como tradición que el segundo lunes del mes de octubre se celebraba en Canadá la fiesta de Acción de Gracias, porque en Estados Unidos se celebra en diciembre. Y en Canadá, en octubre. Estados Unidos es diciembre, pero hay un antes, que es noviembre. Y desde noviembre empiezan a hacerse esas celebraciones hasta el mes de diciembre. Y la característica principal es de que se encuentra un pavo horneado en la mesa. Hola chicos, ¿qué creen? El gran día ha llegado. Y en esta mañana tenemos una mesa con una bendición enorme con la que el Señor, nuestro Dios, nos ha privilegiado. Hoy tengo 2 invitados que vienen directamente de Francia. Ellos se hicieron amigos míos y de mi tribu desde el día en que estaban atravesando por un proceso muy lamentable donde todas sus familias estaban muriendo. Y en ese momento les ayudamos y les enseñamos a cómo sembrar y cómo cosechar toda esta riqueza que hoy ven en la mesa. Y hoy, nuestro invitado varón, como cabeza de familia, cabeza de hogar, va a darnos la oración de todo lo que, por lo que hay que estar agradecidos en esta mañana. Les invito a orar. Oremos. Cariñoso Padre, en esta hora de la mañana te damos gracias por todas las bendiciones que has derramado sobre nosotros. Te damos gracias porque nos has salvado por todas estas tribulaciones que pasamos, por toda la muerte que vivimos. Te damos gracias a pesar de todo porque estamos vivos hoy en día. Y también te damos gracias por la ayuda que nos mandaste, ya que ellos nos enseñaron a cómo cosechar, cultivar, cómo labrar la tierra y cómo trabajarla para así poder seguir con vida y no morir de hambre. Te damos gracias, Señor, por la nación de Canadá, todos los niños y niñas que poblan esta nación, esta linda nación. Gracias, Señor, estamos agradecidos contigo porque siempre nos has bendecido en lo más mínimo, aunque no nos demos cuenta, aunque sea lo más pequeño, Señor, estamos agradecidos contigo.
ya que no todo es bueno, también tenemos que pasar cosas malas, tribulación, para que podamos seguir entendiendo que todo lo que pasamos es por gracia tuya, porque es tu plan, Señor. Gracias te damos, Señor. También te damos gracias por los alimentos que vamos a ingerir en esta mañana. Todo sea para honra y gloria tuya, Señor. Todo esto te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y bien, chicos, ya que degustamos todo esto, la actividad para el lunes, online y presencial, va a ser la siguiente. Tú, con tu familia, vas a preparar un lunch, algo que te guste mucho, mucho, mucho comer. Lo vas a traer a la escuela en modo presencial y online lo vas a preparar en casa y lo vas a tener listo para la hora del receso. Y allí te vamos a enviar un link para que tú te conectes y puedas compartir el alimento el día 11 de octubre, que vamos a celebrar nuestra acción de gracias, estilo Canadá, en la escuela. Al final del video va a aparecer cómo tienes que estar vestido, porque no sería divertido si lo hiciéramos con el uniforme. Nos vamos a disfrazar con lo que tengas en casa. No estamos mandando a nadie a comprar absolutamente nada. Con lo que tú tengas en casa, te vas a disfrazar y te puede tocar ser apache o te puede tocar ser colono. Estate pendiente al final del video para que sepas cómo vas a disfrazarte. Y a la misma hora vamos a dar gracias por los alimentos, vamos a hacer una oración muy bonita y empezamos a compartir en línea, online y presencial. Vamos a tener 30 minutos especiales para hacer esto. Espero que te haya gustado y nos vemos aquí el lunes.